Hola, hola, buenas tardes. Hoy en otra emisión de Estamos al Horno. ¿Cómo andas, Sofi? ¿Qué pasó, Sofi? Se nos rompió el micrófono. Bueno, cosas que suceden de problemas técnicos y como el nombre que llevamos, Estamos al Horno, hoy estamos al horno. Pobre Sofi, la tengo acá. Al contrario, Sofi, tenés linda cara, sos joven, vamos arriba. Y bueno, hay que salir en cámara. Dale, Jorge, que el programa es todo tuyo. Dale. Pero bueno, hoy es un día diferente. Vamos más allá de hablar, como pueden ver lo que tenemos acá presente. Tengo agradecimientos y puntualizar unos temas que uno en especial me llegó al corazón. Como agradecimiento es la invitación que tuve al programa de La Otra Mirada, de Rosita, un encanto de mujer, de estar conmigo, bancarme mis locuras, fue un placer realmente compartir con ella, que fue el día 5 o 6, me parece, que fui a su programa, donde hablamos un poco de mi vida, la vida de Jordi, y bueno, yo agradecerle, me hicieron sentir sumamente cómodo, es una mujer muy cálida, como su equipo de trabajo, como es Vico, su maquilladora, Lito, que está atrás de cámara, y el mono, que es un personaje que es el que me hacía seña de acá, seña de allá, para que yo, como se trabajan con más de una cámara y es en vivo, bueno, una cosa así. Fue muy, muy divertido, la verdad que fue un placer, Rosita, estar contigo. Y bueno, como te invité esa vez en vivo en el programa, te voy a estar esperando en Estamos al Horno para agasajarte con un plato que haga. ¿Vos cómo estás, Sofi? Todo bien. ¿Bien, bien? Sí. Bueno. Me da vergüenza las cámaras. Así que... No, vergüenza robar y que te vean. Hola, Pablo. Tengo a Pablo ahí atrás, tomando mate. Ahora sí, ya estamos más sueltos, tomamos mate, agradecemos, todo. Pero quisiera tocar un tema que realmente me llegó al corazón, que fue... me faltaba otro agradecimiento, es cierto. Fue la convocatoria que se hizo, una menos... Ni una menos, gracias, Sofi, que me encantó la convocatoria, me encantó que la gente esté ahí. Igual sigue pasando, cuesta que tomen conciencia, pero por favor, tomemos conciencia, porque nosotros los hombres no nacimos de un repollo. Sin ellas, nosotros no estábamos. Y sin una parte de ustedes, tampoco. Pero ellas llevan el trabajo más pesado, tenernos 9 meses, esperarnos, y no se olviden, tienen madres, tienen hermanas, se sienten mal, quieren destruir todo, bueno, vayan al psicólogo, hablen con alguien, pero no se desquiten, basta de estas muertes injustas, más allá que hay todo tipo de mujer, pero bueno, pero uno no puede tomar la vida de otro porque se le antoje, así que felicito a todo el mundo que fue convocado y cumplió, y sigan adelante. Yo me acuerdo que mi primera presentación en la peatonal fue a raíz de eso, no que vieran a Jordi solamente vestido de mujer y minifalda corta, estilo babero, dijera él, sino era por la violencia de género, que nos toca a todos, y bueno, que esperemos que en el correr del año y lo que sigue en la vida, que se tome conciencia, si la gente que tiene que tomar cartas al asunto se haga cargo. Eso es otro, en forma de agradecer de que la gente estuvo ahí y fue una movilización en toda la Argentina. Ahora, lo que sí me tocó muy fuerte en el corazón fue la muerte de esta chica de 12 años, Paola, conocida así en su Facebook. Es muy difícil para los padres aceptar la condición sexual de sus hijos. Señores, nos tuvieron con amor, nos criaron, pero cuando abrimos las alas en nuestras vidas. Con eso no les quiero decir acepten todo, pero sí sean capaces de entendernos. Yo hablo de mi experiencia de vida. Yo lo viví, tuve un posparto durante hasta los 16 años, porque mi abuela me decía, si te pasa algo con los hombres, yo me muero justo y tu mamá también. A lo cual eso fue como cerrarme la boca y no hablar. Cuando mi abuela ya no estuvo, mi madre me preguntó por qué estaba tan triste. Y le dije, me pasa esto, mi condición es esta. Y me dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Porque no estaba preparada como madre, porque tenía preconceptos. Yo sé que
un matrimonio, unos padres cuando tienen a sus hijos es para decir, proyectar su futuro, de tener hijos, tener nietos, pero no se olviden que la elección de vida es propia, es algo de sentir, no es que estemos enfermos, nada, acompañen a sus hijos, porque desgraciadamente con llorar no se hace nada. Y era una niña casi adolescente. Los cambios existen, estamos en el siglo XXI. Tenemos conciencia, chicos. Miedo a los padres. No son nuestros jueces. Tampoco son los amigos, son sus compañeros de vida. Que tienen que estar ahí y confiar en ellos para decirle lo que nos pasa. Yo sufrí abuso y cuando se enteró mi mamá me dijo, ¿por qué? ¿Cómo? Ya era tarde, lo tuve que vivir. Y esa sensación de suciedad no se saca bañando, sinceramente. Y lo hablo de mi punto de vista y de mi experiencia de vida. No soy psicólogo, nada. Tengo esto para decirles que no tan solo soy un cocinero, también me interesa otras cosas y de lo que pasa. Pero bueno, tenemos el problema, no vamos a llorar todos. Es una lástima, padres, hijos, cuando uno no está, con llorar no se arregla. Y la muerte de un hijo no se supera jamás en la vida porque ha pasado en mi familia y es algo que se quiebra y no se reconstruye. Por eso, vayan al diálogo, no tengan miedos, padres, no prejuzguen. Tan solo entiéndannos o busquen ayuda como para poder entender a sus hijos. Bueno, así que vamos pum para arriba con este programa, si no vamos a llorar todos. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer lengua con una provenzal de verdura. Por lo general uno dice lengua a la vinagreta, no. La condición de esta preparación puede comerse fría como caliente. Nosotros vamos a hacer una preparación que va a ser caliente y acompañada con un timbal de arroz. ¿Bien? ¿Qué te parece, Sofi? Me dijeron que vos con la lengua vamos mal. No, pero... Me da un poco de asquito, pero voy a probarlo. No. Para decir esto no me gusta hay que probarlo. Sinceramente, y te va a encantar por unas cosas. Pero antes vamos a hacer tomate con casé, que es el tomate pelado, cortado en cubo. Yo ya tengo el agua hirviendo, donde vamos a tomar nuestros tomates, que acá los tenemos. Acércate, Sofi, que no muerdo. Le hacemos un corte. Primero hay que sacarle el cogollo, que es donde se alimenta el tomate, con los fertilizantes, donde va creciendo. Le hacemos un pequeño corte en cruz a nuestros tomates para llevarlo por un minuto al agua hirviendo y después los enfriamos, los pasamos al agua fría para poderlos pelar. Y después les voy mostrando cómo va por medio de la cámara, cómo hacer. No tengo hijos, pero tengo perritos que se ponen como locos, me aparecen en las imágenes, es una cosa de loco. Bueno, acá ya tenemos el agua hirviendo, introducimos nuestros tomates. Si tuviera chicos andarían acá toqueteando todo, pero bueno, yo tengo perros. Así que tapamos nuestra olla, está el fuego al máximo y después les voy mostrando cómo pelar el tomate. Mientras tanto vamos a prender nuestra sartén. Vamos a destaparlo aquí. Bueno, Sofi, como puedes ver, acá ya tengo el tomate que lo saqué para pelar, para hacer el tomate con casé. Estoy precalentando nuestra sartén. ¿Sí? Acá vamos con nuestros tomates. Los vamos pelando, como pueden ver, tranquilamente. Así que no hay problema. Después, en la voz de Pablo, van a recibir nuestra receta. A nuestros auspiciantes, Mercedeco Decoraciones, que es Mercedes, la chica de esa voz impresionante de nuestra radio de Marcos Paz. Aquí vamos quitándoles las semillas. Cortamos en cuatro. Y vamos quitando la semilla porque lo que precisamos es la pulpa para poder después cortar en cubos. En menos de un minuto apenas lo ponen, lo pasan al agua fría, para así pueden
Después este, y quedó corta en un 4. Estos son unos tomates chiquitos, medianos, pueden ser tomate grande, tomate perita. Si utilizan el tomate perita es ideal porque es más carnoso y tiene menos cantidad de semillas. Este es tomate redondo, tomate Tommy, como le dicen también. Para hacer nuestra lengua con una provenzal de verduras. Vamos a utilizar tomate con casé, que es lo que estoy haciendo. Dos tipos de cebolla, cebolla blanca y cebolla colorada. Ajo, pimiento rojo, que es el morrón. Que ahí tengo partes ya cortadas. El tipo quiere poner en los desechos la pulpa que precisa. Pero no tengan... Pruébenlo. Es una forma diferente de probar la lengua, que siempre dice, ay, que quisiera hacer lengua, pero lleva tanto tiempo. Una lengua lleva más o menos entre hora y media, dos de cocción, según el tamaño. Tienen que hacer una cocción activa y pasiva. Activa es cuando está en hervor, una vez que lo apagan, hasta que entibie para poderla pelar enseguida, que es lo ideal, para que no se adhiera a la piel. Es este, la cocción pasiva, a medida que se va entibiando el agua. La cocción, una vez que lo apagan, continúa, pero gradualmente va enfriando, y por eso es una cocción pasiva, sin estar en ebullición el agua. Vayan acordándose. A ver si visitan la página de Facebook. Estamos al horno. Acá está nuestra sartén, que ya está precalentada, que es lo ideal. Anímense, escriban, para así sabemos qué es lo que piensa, si les gusta el programa, de lo que tratamos, qué es lo que hablamos. No tengan miedo, así que ya saben, estamos al horno, la página de Facebook, y escuchar sus comentarios. Los que no han podido ver los otros programas, ya se va a solucionar esos problemitas técnicos para que vean los otros programas que ya no lo han podido ver los días jueves, que la emisión es a partir de las 4 de la tarde. Ahora, aunque me parece que se corrieron algunos horarios, no sé si sigo estando a las 4. Los miércoles, 1:30 me parece. ¿Me cambiaron? ¡Ah! Toda la programación cambió. Cambió toda la programación. Tenemos que hacer un brindis porque vamos 4 programas emitidos y este va a ser el 5º. Y sin repetición. Mirá qué nivel. ¡Qué nivel! Pero qué suerte que tengo. Yo pensaba que era los jueves. No. Ahora vamos los miércoles. 1:30. Es lo que... Bueno, búsquennos. Búsquennos y ya está. Bueno, como pueden ver, yo ya tengo las pulpas acá. Y ahora vamos con otros cortes. Podemos ir de las verduras, ¿no? Pero me parece que ya estamos ahí para pedir un espacio publicitario. Ya nos vemos.